Es un poco preciso alcanzar a esos 3 jet ahí. Se puede. Creo que voy a esos 2 ahora, ¿no? Pero haciendo 3 y varios jet más precisos en el nivel, se puede. Logré bajarle un segundo más el nivel. Para que se den cuenta que un jet puede hacer una gran diferencia, uno puede salvar un segundo, así como puede errar y matarte. Claro, como la acabamos de ver. Y bueno, ya estamos casi en el final del juego. Este es el último nivel, ya después son solo dos jefes y de ahí el jefe final. A ver si me sale esto que es. Ay no, no, no me salió. Es un jet en diagonal hacia abajo aquí. Eso. Para encontrar esta salida secreta que nos esquipea casi todo el nivel. Yo la primera vez que lo jugué casual, estuve como media hora tratando de pasar este nivel sin encontrar la salida y haciendo la salida alert, que no conocía esa sal ese atajo. Y cuando lo vi en el video, quedé loco, no sabía que podía hacer eso. Ahí me salió la kill de estos Sentai como debería. Y se pueden matar solo con un jet. Con un solo jet y rebotando en las paredes, obviamente. Es un poco preciso ver que si el Sentai te cae encima, te pega. Entonces, tiene un timing ahí. Y acá viene Boss V 2, que es básicamente lo mismo, pero da dos botes en las paredes. Claro, es la venganza de Bosby. El único jefe que aparece dos veces en el juego. Y que este es como un Claro, este es como subjefe. rebota en las paredes. Este es como un subjefe del área. Bueno, no es de este área, ya es del área final, que no tiene nombre. Es derechamente el área 7. Precisamente Área 7 simplemente. Estuve buscando si es que le nombran de otra manera, pero no pillé nada. Y podemos saber qué otra área, porque en el Okay. mapa la imagen se ve diferente. Aquí tenemos Bubi, que es como este ñoño que nos lanza cosas con su mochila. Golpéame, ¿no? Da lo mismo. Nos lanza bombas, misiles. Y corre mucho simplemente. Se mueve para todos lados. También tiene 20 de vida, así que Siempre hace lo mismo, así que no. hace siempre lo mismo. Listo. Nada. Nada del otro mundo. ¿Quién está? Ahí Sí, dando no, botes por es las paredes nomás. simple. Y El se. estilo. Oh, se viene el jefe final. Ya. Ahí completamos el área 7. El área 7 son prácticamente esos dos jefes. Nada más. Que el área 6 la completamos ganándole a los Metal Beat, que se hace casi al principio, entonces bien extraño eso. Y acá está el Doctor Wamo. Este es el Dr. Walman, el Igual. villano Ahí me golpeo para de la perder a pelea los contra Nice Twinbee. Nice Nice Ahí vemos el Twinbee, pasito de Wimby cuando está quieto. claro. Claro, Nice Twinbee es básicamente, bueno, como lo dice el nombre, Nice significa falso y es Twinbee, o sea, el Twinbee falso, es la copia barata. Básicamente copia ataques que nosotros podíamos hacer y distintas cosas. Pero con el puño es bastante fácil. Y aquí cuando la pantalla es negro, sea en negro, es time. Que fue como unos 29 minutos lo que me demoré. No fue nada el jefe final. No, si el jefe final es un chiste. Lo que pasa es que él cae encima tuyo. Después de que lo golpea, él se va. O si es que no alcanza a golpearlo, se va. Y cae encima tuyo, pero si te pones cerca de la pared, pegado a la pared, él cae al lado. Porque su hitbox, donde es más grande, se tendría que meter en la pared. Y el juego evita que pase eso.
Y aquí vemos uno de los tres. Pero lamentablemente no tenemos timer. Claro. Acá tenemos uno de los tres finales, ya que según el porcentaje con el que completamos el juego, nos muestran los finales. Y no sé si se fijaron que en cada nivel habían como 600 campanas, 700 campanas. Para conseguir el 100% hay que conseguir todas las hadas, todas las llaves, todas las puertas secretas, todas las salidas y todo. Básicamente todo. Entonces el juego lo completamos con 1%, nada. Y nos dice que necesitamos 39 para desbloquear el siguiente final. O sea, el 100% de este juego es mucho, es mucho. Hay que conseguir demasiadas cosas. Muchísimo. Si sí, en un nivel habían como 777 campanas y conseguir todas, debe ser un dolor. El TAS dura como 45 minutos, siendo que es un TAS. Y bueno, eso fue Pop and Twin Bell Adventure, un juego bien desconocido. De hecho, World Record de 100% no hay porque nadie ha jugado esa categoría. Yo soy... Habemos dos que hemos jugado la categoría Anipoesen de la versión japonesa de NTSC, que ahí habían puesto el World Record antes y estoy yo, que he estado optimizando un poco el juego. Y la versión PAL es diferente. La versión PAL tiene la curiosidad de que el mundo es lineal, los niveles están como en espiral y no nos podemos mover libremente como acá en el mapa. Y nos obliga a jugar todos los niveles. O sea, vieron que yo no... Había niveles que no jugué. Ahí los tenemos que jugar igual. Y los niveles que tenían múltiples salidas solo tienen una. Además de que SPAL anda 50 FPS y es más lento. Esa categoría no he visto nadie que la ha jugado. Y 100% menos. Ni siquiera tiene el líder pues, esa categoría. Y eso. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Y gracias a Gats por acompañarme acá. Bueno, muchas gracias a ti, Killer, por mostrarnos este juego que para muchos es bastante desconocido, pero en realidad es tan bueno como cualquier otro plataformero de la Super Nintendo, así que si tienen el tiempo, pueden probarlo. Y si quieren le pueden sacar hasta el 100%, que se pueden dar el tiempo si es que les gusta lo suficiente este juego, pero es bastante bonito, a mí sí. Me gusta harto. Y esta fue una buena round como para demostrarlo. Eso. Bueno, hubo un problema de stream, pero... bueno, son cosas que pudimos pasan. Mostrar el juego, que es lo que importa. Y bueno, Gats, tú después estás con Zelda Vaquerito, el Gamble Gunman's Proof. Y suerte Gamble en ese juego. Gunman's Proof, así que... Ya, quiero verlo, así que... Más rato vamos a ver, así que estén atentos. Chaito. Así que pasamos a retirarnos. Adiós. Nos vemos.